Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor presidente. Bueno, venido este proyecto desde el Senado, tiene un amplio acuerdo, tiene un amplio consenso para que pueda ser aprobado por nuestra Cámara Legislativa. Y estamos otra vez, yo creo, frente a este tipo de decisiones políticas en donde se produce borrón y cuenta nueva. Y yo lo digo en varias oportunidades, me tocó en un momento ser candidato en la gobernación de mi provincia y hablábamos de estos temas, de estos acuerdos en donde la pretensión es bajar la carga impositiva que tienen todos nuestros productores, nuestros pymes, las empresas en general. Pero cuando hablamos de esto de hacer borrón y cuenta nueva, no es algo que le dé previsibilidad a la seriedad que tienen que tener las políticas de nuestro país para mirar a esta Argentina que se la pueda planificar hacia los fines del siglo XXI. Porque si gobierno tras gobierno, cada 4 años o después de una renovación, se produce un cambio absoluto de la postura que se toma en un gobierno y en el otro, ¿fruto de qué? De que los presidentes que se van sucediendo, los gobernadores en las provincias, lo van haciendo y gobernando y tomando decisiones que lo hacen, yo lo he dicho ya varias veces, con el talero de la cantidad de votos que se obtienen para llegar a la presidencia o a la gobernación y obviando totalmente la posibilidad de llegar a tomar decisiones que se configuren en política de Estado. Hace muy poco, y quiero hacer referencia a alguien que yo admiro, que fue ministro de Economía, que le tocó llevar adelante a nuestro país en la época del 2001 cuando se produjo ese desastre, hablo específicamente del doctor Roberto Labaña, cuando él decía tenemos que lograr consensos. Y los únicos consensos posibles se logran en el Congreso y en la legislatura de la provincia. Cuando hablamos de consenso, por ejemplo, hay una idea que ronda en la campaña electoral del hoy oficialismo, que es poner en funcionamiento el Consejo Económico Social, por decir uno de estas herramientas y de estos instrumentos que podrían permitir tener una política de Estado cuando tengamos que tratar los temas sociales, los temas económicos y, ¿por qué no?, estos temas tan serios como es el establecimiento de los impuestos, y sobre todo en las provincias. Entonces, nos encontramos hoy en donde hoy hay legisladores nacionales acá, ex gobernadores que firmaron este acuerdo de bajar los impuestos en las provincias. Y sé que hoy, y quiero dar un ejemplo, no hablando en nombre de mi bloque, sino hablando como un legislador de la provincia de Mendoza, en donde ese gobernador, hoy legislador, que va a apoyar la firma y la aprobación de este proyecto de ley, decía que vivíamos en una provincia ordenada, en donde lo que había que hacer era reducir los impuestos provinciales, mientras que hay 350 barrios populares que no tienen acceso al agua, a las cloacas, a la electricidad, al gas, a todo aquello que configura vivir en un hábitat en el que una familia viva dignamente. ¿Se pueden bajar los impuestos cuando existen estas situaciones? Cuando el valor de las tarifas de la electricidad, del gas, del agua, el saneamiento, el descontrol de las empresas grandes que se apoderaron de distintos mercados, ¿es previsible bajar impuestos cuando esa es la realidad en una provincia? Me encuentro, el año pasado se trató en este Congreso la Ley de la Economía del Conocimiento. A mí me tocó porque formaba parte de la Comisión de Comunicación y decíamos, señores, acá lo que se está produciendo es una reforma integral de los impuestos y de los aportes que hacen las grandes empresas que se han apoderado de la economía de la Argentina, que son los laboratorios medicinales, las empresas mineras, las grandes, que hoy, creo, el Poder Ejecutivo está intentando no reglamentarla. Claro, ¿cómo no? 3 puntos del PBI se lleva la Ley de la Economía del Conocimiento otorgando esos beneficios en favor de esos grandes apoderados de la economía en la Argentina. ¿Por qué digo todo esto? En oportunidad de ser candidato a gobernador de mi provincia, yo decía delante de la UCIN, de una organización de todos los empresarios pequeños y medianos y grandes en la provincia de Mendoza, era el único, y hay un legislador acá presente del Partido Radical, que decía, este es un loco, porque yo decía que los impuestos no se pueden bajar, habiendo esta realidad en una provincia como Mendoza. No se puede bajar.
Y si me permite, señor presidente, quiero leer un párrafo de las expresiones de nuestro expresidente Macri cuando decía que pocos días antes de irse del gobierno, ¿no?, la situación fiscal de las provincias es significativamente más saludable, año 2019. A diferencia de 2015, la mayoría de ellas pueden pagar sueldos, aguinaldos, la nueva ley de responsabilidad fiscal y el aumento de las transferencias automáticas a las provincias permitieron que aún con bajas de impuestos provinciales las provincias ordenaran sus cuentas públicas. Los resultados ya se están viendo. Mientras en 2015 solo 6 jurisdicciones tuvieron un resultado primario superavitario, en 2018 la cifra aumentó a 17. Eso decía el presidente Macri. Mentira, mi amigo, no se puede sostener eso. Hoy el gobernador de la provincia de Mendoza, actual, está de rodillas pidiendo asistencia financiera al gobierno de la Nación. Hoy el gobernador de la provincia de Mendoza, que firmaron esta baja de impuestos para la campaña electoral, está pidiendo por favor al Partido Justicialista en la provincia de Mendoza que le apruebe el rollover, porque si no la provincia está en default. Por eso, mi propuesta, y esto lo digo sobre la base de ser un diputado que representa el pueblo de una provincia, en mi caso la provincia de Mendoza, el consenso fiscal, la suspensión de este consenso fiscal, hay que votarlo a favor. No podemos seguir con esta idea de que se tienen que bajar los impuestos cuando tenemos los 16 millones de pobres. Bueno, toda la situación social y de presión de aquellos que no pueden arrancar en nuestra provincia. Así que, desde nuestro bloque y por estas consideraciones, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley para su sanción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.